El Congreso de la República tiene en sus manos la responsabilidad de acabar con el drama de miles de enfermos a quienes se les niega la atención oportuna en clínicas, hospitales y EPS. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, acompañado del Contralor General, Edgardo Maya, radicó en el Senado un proyecto de ley que castiga con hasta 8 años de prisión a quienes se niegan a prestar atención médica a pacientes en el servicio de urgencias, como hoy sucede. Las penas de prisión aumentarán si la atención se le niega a un menor de edad, un adulto mayor o una persona en condición de vulnerabilidad. Quizá usted, como colombiano, por lo menos una vez en su vida ha visto estas imágenes o ha vivido esta situación en carne propia, en la que aparentemente las condiciones y la disposición de los que prestan y atienden a los colombianos en salud no es la mejor. ¿Por qué no le colaboran al señor, mami? Mire, ese señor está ahí, lleva rato ahí tirado. Y esta es la queja constante de los colombianos a la hora de pedir atención médica. Debían de ponerle frenito a todo esto porque nos tienen fregados por todo lado. Esto ocurrió hace pocos días en un hospital del Valle y fueron imágenes como estas las que llevaron a los organismos de control a pedirle al Senado a que saque adelante un proyecto de ley para penalizar. Es decir, que actuaciones como la indiferencia de esta mujer sean castigadas, si es el caso, con cárcel. Estamos hablando de negación, omisión u obstaculización. Ustedes saben, y la mayoría de nosotros ha sufrido de eso, que se ha burocratizado la prestación por cuenta de una autorización que es necesaria incluso en situaciones extremas. Y ahí se está diciendo que se incurrirá por ese solo hecho, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta, en prisión de 32 meses a 72 meses. Igual es muy buena la medida, pero pues también toca validar para que no se vaya al otro extremo y de pronto pues se caiga en lo que no se debe. Se castigarán las actuaciones en las que se evidencia el paseo de la muerte, la demora en el servicio y que este cause la muerte, y tendrá agravante cuando la víctima sea niño, niña, embarazadas, desplazados, personas en condición de discapacidad, con enfermedades huérfanas y adultos mayores. Esto genera unas herramientas importantes que busca generar las sanciones ejemplarizantes para aquellos que no hacen uso adecuado de brindar una excelente prestación de servicio a cada uno de los colombianos en materia de salud. Aquí hay una trascendencia que es diferente, que es la imposición no a la entidad, es al servidor. Se particulariza en el individuo. Usted era el que estaba en urgencia y usted es el que va a responder por esto. Usted fue el que negó la prestación del servicio. Es decir, esto particulariza, ¿sí? Individualiza la falta en la prestación del servicio. No, la demanda era la demanda contra la respectiva EPS. Con esta disposición de ser aprobada la ley, los colombianos ya no tendrán que estar esperando el resultado de una tutela para que le presten el servicio de salud.